And these are just basic words. Here they say, blessed is he who does blessed deeds. It should read, righteous or tzaddik, right? A tzaddik is he who does eunet. Eunetin yemiya darig. Eunet, right, is the royal Amharic for truth. Eunetin yemiya darig, one who does, hulu, all who does truth, right? Senbetanim yemiya kavur, and honors or celebrates the Sabbath. Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es jueves, agosto 11, 2016, son las 11:32 p.m. Vamos a continuar con esta presentación acerca de la corrupción dentro de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ahora, para acompañar esta presentación, va a haber al principio un videoclip de hermano Yadon, es decir, Wendem, hermano Yadon. Gracias a Dios, Teferri. Aunque es un pequeño clip de lo que es un video con la completa enseñanza, solamente es una demostración para hacer referencia a lo que vamos a presentar. Y pues vamos a brevemente, sin ir en gran detalle, pues comunicar lo que más o menos presenta dentro de ese video. Y es en relación a la examinación de un documento que contiene el Sherat Edase, es decir, el orden de la liturgia, y que lo guarda, lo preserva en un estado puro y sano, y hacer la comparación con un documento de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Etíope más moderno, que ya ha sido contaminado con corrupción, sea por envidia, error o ignorancia. Es cosa seria, porque pues el orden de la liturgia se lleva a cabo en la misa, y se supone que la misa es algo sagrado, algo espiritual, algo verdadero, y pues para que estén cometiendo errores y pues agregando falsedades, no es cosa pequeña, no es cosa ligera. Así es de que vamos aquí. Vamos a revisar la batería, al parecer tenemos suficiente pila. Vamos a primero hacer referencia al documento que contiene la información correcta que utiliza Razia Tinos Teferri, y luego vamos a quizás mencionar una que otra cosa de pues la versión corrupta. Ahora, la versión que tiene nuestro hermano, la cual utiliza para hacer el ejemplo o para hacer el contraste o comparar, y en la cual podemos confiar, es el Sherat Edase, es decir, el orden de la liturgia. La versión la contiene en inglés Beamarnia y en Kedesh, y pues la imprenta original de ese documento fue en marzo 1959, fue traducido por Marcos da Oud y revisado por H. E. Blata Marcie Hassen. Y más que el documento, el material físico que tiene mi hermano, es una, ¿cómo se dice? Una, lo volvieron a poner a la imprenta, y pues se reprodució en el año 1991 durante junio, y fue pues hecho esta reproducción por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope en Kingston, Jamaica. De hecho, la introducción es de parte de Abuna Yeshaq. Abuna Yeshaq es enviado personalmente de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Y pues la otra versión la acreditamos al corrupto Abuna Pablos I, el que se dice llamar patriarca. No hay necesidad de hablar sobre él, porque solamente serían cosas negativas. Ahora, lo que vamos a presentar, de hecho vamos a mencionar rápidamente la parte más significante de la otra presentación,
corresponde a al servicio preparatorio, a la sección 83 de la Orden de la Liturgia para la Iglesia Ortodoxa Etíope. Y pues dice, la versión original, dice, por nuestro rey, Edamawi, Haile Selassie, o Haile Selassie I, Haile Selassie I, la primera ofrenda a la Trinidad, rogamos que Dios pueda conceder a él mucha paz en sus días. Y esto es lo que han hecho estos individuos. Han completamente eliminado el nombre de su majestad imperial, Edamawi Haile Selassie, y han reemplazado eso que hemos leído con estas palabras, diciendo: por nuestro país, Etiopía, amante de Dios, nosotros rogamos que Dios pueda concederle a ella mucha paz en su medio o en medio de ella. El error va al extento que cuando dice en medio, lo escriben equivocadamente. Pero bueno, eso fue lo que presentamos más o menos en el primer video. Ahora continuamos con la sección número 75. Continúa siendo parte del servicio preparatorio para el Sherat Edase, es decir, el orden de la liturgia para la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto corresponde a la misa de domingo y empieza diciendo, como podríamos decir, que se ve una Y punto y H punto, pero en realidad eso es en lugar de decir Yelebelu, Hizb. Es decir, son los iniciales para decir Yelebelu, Hizb. Es decir, y el pueblo dice. Así es de que vemos cómo no se puede estar jugando con esto, y sin embargo, sí lo han hecho. En otras palabras, en este servicio preparatorio, me imagino alguien de autoridad dice algo y aquí indica que el pueblo continúa respondiendo de esta manera. Bendito, y esta es la versión corrupta. Bendito es el que hace benditas obras y honra el sábado. Que no pregunte si él va a ser marginado de la multitud, si él habría de entrar a la adoración de Dios. Bendito es el quien hace benditas obras y honra el sábado. Ahora, en la versión correcta, de hecho, esto se encuentra en. No ocupamos ni siquiera hacer referencia al otro libro o al otro documento. De hecho, al lado de esta traducción en inglés, el amhárico es suficiente, aunque hay errores dentro del amhárico, del amarnia en amhárico. Aunque hay errores, no vayamos tan lejos, no ocupamos ir tan lejos porque ahí mismo vemos que dice una cosa completamente diferente. Y para no hacer la historia larga, versión, digo, sección número 75, es decir, Seba Amst, y el Ebelu Hizb, y el pueblo dice, Eunetene, Eunetene Yemiaterke, Hulu, Eunetene, Yemiaterke, Hulu, Senbetenem, Yemiyakebr, Sadik, Neu. Ahora, y pues continúa diciendo, Wete exiaber, Yetemelese, Metzateña, Kehizbu, Yeleyeñe, Yehonen, Aibel, Eunetene, Yemiya, y aquí hay error porque debe de decir como dice al principio, Yemiya Derg, pero no solamente dice Yemiya y hace falta Derg, Hulu, Senbetenema, Yemiya Kepre, Tzadik, Neu. Ahora, ¿qué significa? Vamos a repetir el error. Dice, bendito es el que hace benditas obras y honra el sábado. Que no pregunte si él va a ser marginado de la multitud, si él habría de haber entrado o habría de entrar a la adoración de Dios. Bendito es el quien hace benditas obras y honra el sábado. En verdad, en el amhárico dice, Eunetene, verdad, Yemiya Derg, es decir, uno quien
uno quién. Yemi yemi yaterke. Eunetene yemi yaterke. ¿Verdad uno qué? Hulu. Ah, disculpe, no, no, no. Dice eunetene verdad yemi yaterke. Uno quién yemi ya y hace derke derke. ¿Verdad uno que hace? Hulu. Todo. Completo. Es decir, ¿cómo lo podemos arreglar? Es uno quien hace toda verdad. O uno quien hace todo es verdad. ¿Verdad? Uno quien hace todo. Senbetenema, es decir, y sábado, yemi ya kebre. Otra vez, yemi ya, uno que hace honor, kebre, kebre, uno que hace honor. O uno quien hace celebración. Tzadik, justo, neu, él es, justo él es justo. Es decir, a ver cómo lo podemos arreglar. Todo, el todo quien hace verdad, hulu yemi aterke unetene, lo estamos mezclando para que se escuche, pues, con, o sea, fluido en el español. Hulu unetene yemi aterke, o no, no, hulu yemi aterke unetene, todo. El que hace verdad, senbeteneme, y el sábado yemiakebre, uno hace honor, o uno que hace honor al sábado, tzadik, justo, neu, él es, justo él es justo. Es completamente diferente al decir, bendito es el que hace benditas obras. Bendito es el que hace benditas obras. No tiene, no, o sea, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué es bendito? O sea, bendito es el que hace benditas obras. ¿Qué son benditas obras? No, es tzadik neu, es justo. Él es justo. Yemi aterg, el quien hace hulu, toda la verdad, o el que hace verdad, o el que toda verdad hace. Y el sábado, senpet enem, yemi akebre. Y uno que hace honor al sábado, yemiakebre senpeteneme. Y uno que hace honor al sábado, tzadik neu, él es justo, justo él es. Y pues no vamos a entrar en detalle lo demás, solamente, o sea, sí tiene mucha significancia. Para empezar, son errores, no, nadie debe de justificar eso. Pero, o sea, eliminan el elemento de verdad, o sea, bendición, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es bendito? Lo que tú dices, lo que yo digo, lo que él dice. El quien haga todo, o el que haga toda la verdad, el que haga ese quien hace toda verdad, o toda verdad hace, o toda verdad quien la haga, y él quien hace honor al sábado, quien celebra el sábado, justo es. Entonces la justificación es aquellos quienes hacen verdad, quienes hacen verdad y quienes guardan el sábado. Y pues bueno, nomás para finalizar, dice Wetexiaper, Yetemelese, Metzateña, Kehizbu, Yeleyene, Yeleñene, Viejonene, Aibel, Eunetene, Yemia, y pues aquí está el error, porque no debe decir Yemia Terga, Hulus Embeteneme, Yemia Kebret, ahora, con esto finalizamos. Solamente es un repaso, pues, aunque pues bueno, mi don hermano y don Racia Tinos Teferri entra en más detalle. Nosotros pausamos, por lo pronto, Shalom.